Hola a todos, bienvenidos a otra fecha de música en vivo acá en la casa, en el Centro Cultural de la Florida. Bueno, esta fecha es especial porque es la última fecha que tendremos de estos jueves musicales que estamos planificando y los vamos a invitar a escuchar música latina. ¿Quién tiene ganas de escuchar buena música? Música chilena original. Como Corporación Cultural estamos muy felices de tenernos nuevamente y de poder vernos las caras presencialmente. Así que respetémonos, cuidemos las distancias, pongámonos mascarillas siempre que estemos cerquita. Y era invitada. Natalia Corbeto es una cantante y compositora chilena, oriunda del puerto de Coquimbo. Sus composiciones se entrelazan la música latinoamericana, el jazz y el folclore, en una suave mezcla sonora que se enriquece con sus letras contingentes y conmovedoras. Estas letras buscan ser un relato humano, a veces desgarrador y otras veces esperanzador. Ha editado junto a su banda dos discos a la fecha, El Vuelo en 2017 y Sudamericana, que es el que está presentando hoy día por primera vez en este escenario. Así que un fuerte aplauso para Natalia Corbeto. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Mi nombre es Natalia Corbeto y estoy muy feliz y agradecida de poder mostrar mis canciones aquí en la Florida para todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Sale a la calle a brillar.
Muchas gracias. Esa canción la hemos tocado aquí por primera vez, así que quedó bautizada. Estamos presentando parte o casi parte entera de mi nuevo disco, como decía la Maca recién, que se llama Sudamericana. Estamos muy agradecidos y yo agradecida de la Cultura de la Florida por la invitación. Saludo ahí también a la Florida por la invitación. ¡Vamos a eso! Es que a cada uno y a cada una nos domina, ¿cierto? Así que, ¿qué hilos nos domina? Vuelves a creer, tu boca es una bomba de tiempo ya. El sol no alumbrará tus pasos de cristal, los años que creíamos en cuentos. No, no puedo contener toda esta sensación. Realidad, los ojos ahora están. Los pasos que daré en el viento cuando escuches la verdad y vuelva a comenzar la vida que siempre quisimos. No, no puedo continuar creyendo esta verdad, los hilos de este paraíso. Oye, todo va a estar bien si vuelves a creer, tu boca es una estar bien si vuelves a creer, tu boca es una bomba de tiempo. Oye, todo va a estar bien si vuelves a creer, tu boca es una bomba de tiempo. ¡Qué lindo público! Bueno, voy a contar la historia de esta canción que es bien íntima, la verdad. Bueno, esta es la primera vez que vamos a tocar esta canción, es una canción de amor. Y bueno, se la hice al Dani, que está aquí al lado mío. Bueno, como muchos músicos y muchos artistas de la vida, vivimos siempre con más gente, con más músicos, ¿cierto? Compartimos siempre las casas y vivimos con más gente. Entonces, esta canción nació porque yo quería tener un momento a solas con el Dani y no se podía porque siempre llegaba alguien a la casa, siempre había gente en la casa. Raúl. Raúl, el que está atrás, Raúl. Entonces, bueno, nace esta canción como yo solo quiero estar contigo y eso. Bueno, y al final de por eso digo que hay que tener ojo con lo que uno desea, porque después llegó la pandemia y estuvimos con el Dani solos un año y medio encerrados, así sí, que decíaste eso y vino una pandemia. Bueno, eso, hay que tener ojo con lo que uno desea. Pero bueno, esta canción es de amor y es la primera vez que la vamos a presentar, que sí, y se llama Estar Contigo. Y
Pasan los días, pasan las horas, y ya vives en cada uno de mis pensamientos. Estoy, quisiera llamarte, quisiera pensarte, para así poder tener algo contigo. Yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar. Respira mi alma en cada silencio tuyo, cuando siento que tu risa ilumina mis días. Quisiera ser el árbol que da sombra a tus sueños y quedarme en cada uno de tus besos. Muéstrame tu luz, muéstrame tus sueños para darte todo, todo, todo mi amor. Yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo. Muchas gracias. La siguiente canción es un bolero que se llama Luna Oscura y está hecho en honor a la luna, a esos 3 días antes de la luna nueva, en donde todo el cielo está oscuro completamente, y es ahí cuando luna y sol se encuentran en ese momento único, y luego la luna, ¿cierto?, sigue su danza eterna y vuelve a estar llena como hoy día. ¿Cierto? Porque saben que mañana hay un eclipse de luna, eclipse lunar. Bueno, el eclipse lunar solo se da en luna llena. Pero bueno, no me voy a dispersar. Esta canción es un homenaje a la luna, a esa luna nueva, a ese momento en que la naturaleza te vuelve a dar una oportunidad para comenzar todo de nuevo, para sembrar tus nuevas semillas. Y esta canción se llama Luna Oscura. Entre la niebla estás tú.
atrás. Todo era ilusión. Hasta las cosas más bellas que hay, solo con tu mirar alumbras el mar. Te esperé, luna oscura estás, para anunciar que ya nunca te irás. Que hay solo con tu mirar alumbras el mar. Navegué siempre en tu caminar, entre la muchas gracias. Quiero presentar a los músicos de este disco y de esta noche. Aquí a mi lado, Daniel Miranda en la guitarra, composición y dirección musical. Coros también. Mauricio Pérez en las percusiones. Raúl Ramos en la batería. Y aquí al lado mío, Milton Russell en el contrabajo. Muchas gracias. En la composición y en la voz, en la producción y todo el cerebro detrás de todo, Natalia Corbeto. Hoy que quedó así por abajo el, con tanto calor. Voy a afinar y les cuento de qué se trata esta canción que también vamos a presentar. La hemos tocado junto a Daniel nada más, pero en banda también es la primera vez que la vamos a tocar, así que los quiero mirar, pero estoy afinando, así que muchas gracias, importante, así que les agradezco a todos y a todas las que están aquí. Quiero dar un fuerte aplauso a la Danca que está ahí, que más rato toca con la golosa la orquesta. ¿Por qué? Porque la Danca también tocó violín en la canción de recién, en Luna Oscura, por si la quieren escuchar ahí en Spotify. Tiene un arreglo muy lindo de violín, de viola y de violonchelo, así que está ahí con las cuerdas en Spotify. La siguiente canción se llama Don Juan Vicente y es un homenaje a todos los obreros, en especial a los obreros del mar, los pescadores, pero no cualquier pescador, sino que los pescadores artesanales,
que hoy en día están siendo avasallados por la pesca industrial, ¿cierto? La pesca industrial, junto con las 7 familias dueñas del mar de Chile, están avasallando los mares, el mar, y dejando a los pescadores artesanales sin trabajo para sus familias, muy sentidamente para todos los pescadores de Chile. Gracias. Vamos a seguir con una canción que está inspirada en los niños y niñas del Sename. Se llama Tu Voz. Es la historia de una niña que logra escapar del Sename y empezar una nueva vida, ¿cierto? Dejando todo su pasado atrás, que es imposible borrar. Sin embargo, siempre el ser humano puede encontrar, ¿cierto?, las fuerzas para salir adelante. Así que esta canción, inspirada en los niños y niñas en esa situación, va a esta canción que se llama Tu Voz.
solo ves caras deformes. ¿Dónde te escondes? Tu voz se alza en la cima, ya no hay quien la reprima, ya no está. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quiero dar de nuevo las gracias a Cultura La Florida, saludar a la gente ahí que está en Instagram, en Facebook. Pueden seguir a Cultura La Florida en todas sus redes, están haciendo muchas cosas. Así que viva la cultura, viva los floridanos, las floridanas. Y es de verdad un placer de verdad estar aquí. Es un público muy cariñoso esta tarde, así que muchas gracias. Vamos a seguir con una versión que tenemos en el disco de una canción que todos conocemos, que se llama Un Año Más. Es cierto, nuestra cumbia del año nuevo, de los cumpleaños. Y nosotros rescatamos esta canción en su versión quizás posiblemente original. Escuchamos ahí unas grabaciones de don Hernán Gallardo, que es un compositor de Coquimbo,
que murió el año 2012, murió solo en la parte alta. Y él hizo muchas canciones, y en este afán de homenajear a los nuestros, de sentir que también acá en Sudamérica, en Chile, hay un montón de compositores y compositoras dignos, ciertos, de cultivar, nosotros quisimos hacer esta versión en su versión original, como les decía, que es una especie de balada, de bolero, y don Hernán contaba que esta, él mismo decía, esta no es una cumbia para la chacota, esta es una cumbia seria, y él la hizo en una balada, y finalmente, cierto, los grupos de esa época, de los años 70, los Viking 5, la Sonora Palacios, la hizo en cumbia, pero la historia es muy melancólica, la historia de la canción, así que espero que les guste esta versión de Un Año Más. Un año más que se va, un año más, cuántos se han ido, un año más, ¿qué más da? Cuántos se han ido. Raúl Ramos en la batería, Milton Razo en el contrabajo, Mauricio Pérez en la percusión, Daniel Miranda en la guitarra. Mi nombre es Natalia Corbeto, para los que no me conocen. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Cultura La Florida. Vamos a seguir con una canción que le hice a mi prima, no a una prima, sino que a mi prima, porque fue mi mejor amiga, es mi mejor amiga, pero se la hice cuando ella se fue a vivir a Francia ya hace unos 3 años, y bueno, no la veo desde esa época. Entonces, cuando llegué a mi casa, ya nos habíamos despedido,
escribí esta canción para ella porque me sentía muy, muy orgullosa de verla cumplir sus sueños en un mundo tan, tan intolerante con las mujeres trans, ¿cierto? Con las disidencias. Entonces, esta canción es para ella y también para todas las mujeres trans que la tienen aún más difícil, ¿cierto?, que nosotras las mujeres. Pero tengo fe y esperanza de que estamos construyendo un mundo más tolerante, ¿cierto?, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras hijas, nuestros alumnos, nuestras alumnas. ¿Sí o no, Dani? Así que, la fanaticada del Dani. Así que bueno, esto es para Angelita, que ahí le voy a mandar la transmisión. Para ti, Angelita, que estás allá al otro lado del mar. Una mujer perfecta. Saldría nunca más. Pataleé contra la superficie del fuego, gargajos de tina marina en mis labios. Naturaleza es naturaleza, no se puede pelear con el sol negro. Mañana entendí que ayer no existe y que soy mi isla.
Muchas gracias. El poema del final es de la escritora disidente Esther Margaritas, que lo grabó en el disco, por si lo quieren escuchar ahí en Spotify. Bueno, solo hay algunas canciones en Spotify. El disco, pese a que lo tenemos físico, si alguno lo quiere comprar, lo andamos trayendo. Se llama Sudamericana y bueno, ya hemos mostrado gran parte de esas canciones. Se llama Sudamericana con la intención de decir, de acá los sudacas podemos hacer cosas, ¿cierto? Y podemos, tenemos ritmos bacanes como el bossa nova, el cueca. Bueno, hoy día nos trajimos cueca, andaba un cuequero por ahí el Marco. Bueno, así que el disco se llama Sudamericana, ahí mostramos gran parte del disco. Vamos a seguir con una canción de mi disco anterior que se llama Todo mi amor. Por ser tan amables, cariñosos y cariñosas, yo lo estoy pasando bacán, no sé ustedes, ¿cómo lo están pasando? Ay, gracias, más les vale decir bien. Ah, que se escuche. Ah. Muchas gracias. Hoy quiero darle las gracias al hijo del salitre que está ahí en las perillas. Yeah. Un aplauso para el hijo del salitre. So. Gracias. Vamos a terminar con esta canción que es un sentido homenaje a las 9 mujeres que hizo desaparecer la dictadura de Pinochet. Y estas 9 mujeres estaban embarazadas, así que canto con la esperanza de que estas mujeres y sus hijos o sus hijas hayan podido nacer en una flor o en un gorrión, quizás, tal vez. Pero bueno, tiene un sentido alegre esta canción, la música, porque la idea es que tengamos conciencia de esto, no olvidemos que esto pasó, para que no vuelva a suceder nunca más. Y es bueno a veces recordar, ¿cierto? Porque somos un poco desmemoriades, por lo general, como comunidad.
así que es como un recordatorio, ¿cierto? Esto pasó alguna vez y no puede volver a pasar, así que para esas mujeres. Raúl Ramos en la batería. Milton Ramos.
Russell en el contrabajo. Mi nombre es Natalia Corbeto. Muchas gracias por estar acá, por su cariño, por su amor a Cultura La Florida, a Hijo del Salitre también, a la Maca Carreño por allá. Muchas, muchas, muchas gracias. Aprovechen de ir a comprar algo para comer, para beber, pónganse cómodos porque se viene la segunda banda de esta tarde. Y queremos recordarle que todo esto está transmitido por streaming, a través de Facebook, a través de Instagram y YouTube, Cultura La Florida. Recuerden compartir, eso les ayuda mucho a los artistas, ayuda a la cultura chilena, pura música original acá. Y también tenemos que contarle que como centro cultural ya abrimos la convocatoria de talleres, así que toda la información está en la página www.culturalaflorida.cl. Así que ahí pueden encontrar todo si son floridanos. También pueden acercarse si tienen proyectos musicales. Ahí tenemos un catastro también, así que qué bueno vernos las caras nuevamente. Y
Continuamos ahora con nuestra última jornada de Música en la Casa. Recuerden compartir el streaming a través de Facebook, Instagram, YouTube, Cultura La Florida. Y ahora viene Golosa la Orquesta. Bacán. Golosa la Orquesta propone una performance que fusiona sin límites diversos ritmos latinoamericanos con la fuerza del rock y la libertad del jazz. Sus shows tienen una fuerza única y lúdica, con un discurso que detona en una interacción de uno en vivo, tres giras por Europa, sí, en la que recorrieron 7 países y realizaron más de 70 conciertos. En 2019 fueron nominados a los premios Pulsar, los principales galardones de la música chilena, entregados por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, la SCD. Y esto fue por su disco Sobre la Ciudad, el que cuenta con la colaboración del cantautor argentino Kevin Johansen. Con ustedes, un fuerte aplauso para la Golosa la Orquesta. La voz del viento sopla fuerte. Somos la voz del viento que libre va a vivir. Somos el polvo de todas vidas para atrás. Cielos, estrellas, venimos a decir.
Muchas gracias, La Florida. Chiquilla, chiquillo, gracias por estar acá. Estamos felices por nuestro primer concierto post-pandemia con público. Así que un aplauso para ustedes por venir. ¡Vamos! ¡Que se acabe la pandemia! Hoy te vas sin decir más palabras, tal como te dejé. Es justicia divina que no estés a mi lado. Un amor tan ingrato no merece ni pena. Si fallé fue por mi inexperiencia, pero cuando regreses te seguiré esperando. Pero no seré la misma, no, no seré esa muchacha que por cosas mundanas se olvidó de tu amor. Un pájaro enjaulado en mi cariño, que preso está por tu corazón. Si quieres me das la llave del olvido, para que ya no sufra por vivir sin tu amor. Si quieres me das la llave del olvido, para que ya no sufra, para que ya no sufra por vivir sin tu amor. Ay. Menos de guitarra acá en el monitor, por favor. Bueno, la siguiente canción, ¿más violín dicen por ahí? Más violín dicen. Yo quiero un violín con palta. Ah.
La siguiente canción nos pone muy contentos de presentarla porque tuvo una tremenda recibida hace un poquito más de un mes. Esta canción se llama Montaña Arriba y nos convoca a todos a, bueno, traer la montaña al centro, el agua, la naturaleza, nuestra flora, nuestra fauna, todo. A protegerlos, chiquillos, a dejar que no nos roben más. Ya está marcado.
Muchas gracias. Montaña arriba, pueden ver ahí el video en YouTube, donde apareció una bandada de cóndores hermosa que nos va a acompañar en la grabación del video. Pandita, ¿me podéis bajar todos mis teclados, por favor? Un poquito. Y a mí, bajarme un poco la guitarra en mi monitor, por favor. Saludamos también a los que están en la casa, a los que están viendo por streaming esta situación. Bueno, las plataformas. Y le aprovechamos de mandar saludos también a la gente de Talca, Linares, Temuco, Valdivia, porque nos vamos para allá en diciembre. Thank you.
Desde el viento, cordillera, desde el agua, baja el mensaje, hecho hombre, hecho mujer. Corre el chasqui. Thank you.
Nos ponemos un poquito más románticos. ¿Lo están pasando bien? Más o menos nomás. Más o menos nomás. A mí no me suena, pero usted sí. Corazón, porque siempre es el camino
Verdadero atardecer. Con esta nos vamos. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo pasaron en la casa? Pongan un me gusta ahí, ¿eh? Gracias a la corporación por habernos invitado. A todos los técnicos por el gran trabajo, por la gran labor que hacen, por mantener esto en pie, transmitiendo para todos y todas. Así que, bueno, este es para despedirnos. Lo lanzamos hace menos de 2 meses. Se llama Voy bajando por la quebrada, así que los invitamos a bailar este último tema. Párense un poquito, párense un poquito. Párense para acá, sí. Eso, eso. Buena serie. Aires para aprender a volar como el ave majestuosa, ir ampliando el horizonte, voy bajando desde el monte para cantar mi verdad.
gracias, gente. Muchas gracias, buenas noches. Fuerte ese aplauso para Golosa la Orquesta, que nos ha deleitado con su música esta noche de jueves. Música en la Casa Latino. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué? ¿Quieren otra? Me dicen que... Estuvo muy bueno el show, muy, muy bueno. Mientras tanto, les voy a contar que www.culturalaflorida.cl, ahí es donde ustedes pueden encontrar toda la información de nuestros talleres, también lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en el verano. Queremos contarles que tenemos un concurso que se publicó ahora recién en Instagram, así que pueden ir al Instagram de Cultura La Florida para participar por 2 entradas dobles para ir el sábado, a el Centro Cultural Rojas Magallanes. Es un concurso en colaboración con el Centro Cultural Rojas Magallanes, donde van a tocar bandas originales floridanas de acá. Eso, chiquillos. Así que Por ahora nos vamos a despedir. Otro gran aplauso, por favor, para Golosa la Orquesta y Natalia Corbeto. Manso Show esta noche. Así que nos vemos para otra ocasión. Muchas gracias por asistir. Eso. Nos vemos, chiquillos.